yo voy a hacer mi presentación en español para poder transmitir de mejor manera lo que quiero compartir con ustedes en la estatal. presentation in, in Spanish so I can express better what I want Yo les voy a hablar específicamente de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras para enfocarme en el tema de género y la participación de las mujeres, I'm, no del banco en general. I'm going to speak about the assembly of uh, women because I want to focus on the uh, gender party in 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 the bank, no about the structure of the bank in general. Por eso la presentación que traigo se llama Ley de paridad en un banco público. Hace 20 años. That's the reason why the title of my presentation is uh, "The Law of Parity in a Public Bank." Has it been 20 years? La Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras se crea en 1986. The Assembly of uh, Workers, Men and Women was created in 1986. Pero el banco existía ya desde 1969. But the bank existed since, uh, 1960, yeah. since 1969. Es hasta 1997 que un grupo de mujeres integrantes de la asamblea proponen la necesidad de una comisión con carácter permanente de la mujer. Is in 1996, Seven. Is In 1997 that a group of women decided to create

En ese periodo solo el 22% de la integración correspondía a mujeres. During, during this time only el 20% of the integration or the representation was only a 20% the representation of women. El restante 78% eran hombres. The rest 20, 78% were men. No no se prohibía la participación de las mujeres pero tampoco se promovía y en lo que y era lo que las mujeres querían hacer a través de esta comisión que se promoviera su participación en la asamblea. La participación de las mujeres no era pro prohibida, no es prohibida, pero no era promovida tampoco, lo cual es exactamente uh, lo opuesto de lo que las mujeres querían hacer. Querían ser promovidas. En 1998 las mujeres integrantes de la asamblea presentan una moción al plenario para que se incluya la cuota del 40%. In 1998 uh, the women uh, members of the assembly they present a motion to the plenary because they want to have a 40% participation. En cada uno eh, participación en cada uno de los sectores que integran la asamblea y en todos los puestos de elección. They wanted to participate in every sector part of the assembly and in all the uh, uh, election uh, elective posts. Um, los sectores de la asamblea, para que tengan una idea más amplia, la asamblea se integra por diferentes sectores sociales. Estos sectores son. There are different sectors that are part of the assembly, and um, these are the different sectors. Mm -hmm. and, Y estos sectores son asociaciones comunales, asociaciones solidaristas, artesanos, cooperativas, organizaciones sindicales. Trabajadores independientes y colegios profesionales. Those sectors are uh, co communal associations, uh, solidarity associations, craft people, cooperative um, uh, unions, uh, independent workers and professional organizations. Esta moción que mencioné anteriormente que presentaron las mujeres fue rechazada por el plenario. this motion that i mentioned that uh, the women proposed was rejected by the plenary por eso entonces ellas en el año 2000 plantean la discusión con respecto a que se trataba de un tema de representación. that's the reason why in the year 2000 they proposed themselves and because uh, the reason for the, the discussion was The representation of women. y la pregunta que planteaban la discusión que tenían es ¿con, con cuántas mujeres se representan a las mujeres trabajadoras si también era un banco de mujeres trabajadoras and the question is, how many women for women por eso también um, el nombre cambió de asamblea de trabajadores y se agregó trabajadoras. workers but workers women En ese mismo año en el 2000 se realizaron ellas realizaron dos asambleas solo de mujeres integrantes de la Asamblea General. En the same year, in the year 2000 they they uh, held they held two assemblies one for the uh, permanent commission of women right mm -hmm. and the other one to reform the law creating the bank y se proponen dos acciones principales and they propose two main actions primero crear por ley la comisión permanente de la mujer first create by law the uh, commission for women Y segundo, reformar la ley que creó el al banco para que la participación de las mujeres respondiera a una cuota de 40%. Y que ese 40% estuviera reflejado en todas las instancias de decisión del banco and that 40% be represented in all the decision levels in the bank. Entonces desde 1997 hasta el 2002 defendieron el tema, escribieron documentos, hicieron lobby político en la Asamblea Legislativa. That's why from 1997 to 2002 They, they ad, they advocate by, for the topic and they wrote documents, they did political lobby and in the uh, uh, legislative assembly. Es decir, se incluyeron así mismas a través de una lucha política y el 5 de noviembre, hace 20 años, se aprobó la ley paritaria o la ley de democratización. So they included themselves. Through a political struggle, and that's how the Commission, the Permanent Commission for the Participation of Women, was created with a proportion of 40%. Y no lograron un 40%, lograron un 50% de representación. Entonces, por eso es que se plantea la paridad, porque no fue solo 40, sino un 50-50. And as a result, they reached not 40% but 50%. And that's why they proposed the parity because they have a proportion of 50 y ese 50. And that 50 50 proportion should be shown in the assembly, in all the election bodies, in the uh, board of directors, and the boards of the local credit. Las juntas de crédito local, para precisar un poquito, son eh, juntas de crédito que, que se representan en las diferentes regiones del país. Uh, las uh, diferentes La reforma eh, entonces es pionera porque era la primera y única. Eh, en Latinoamérica, en ese momento, para una institución bancaria. This reform is a pioneer because it was the one and only in Latin America at the time, and uh, that was the only institution of that kind in Costa Rica. Y fue la primera vez que se incluye el concepto de paridad y alternabilidad en una ley costarricense. And it's the first time that the concept of um, parity and rotation is included in a law in Costa Rica. A nivel nacional y a lo interno de la institución se pusieron sobre la mesa temas como por ejemplo, at national level and within the institution a number of topics were put on the table. Representación o principio de igualdad, representation or the principle of equality, paridad parity reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres recognition of the political rights of the women espacios de participación política que tienen las mujeres political uh, space of uh, political participation for the women pensar con enfoque de género los servicios financieros a gender approach to the financial services y alternancia the rotation para el periodo de integración 2018-2022, la integración de la Asamblea por parte de mujeres fue de un 58%. Durante el periodo de integración, 2018-2022, la participación de mujeres en la Asamblea fue de 58%. Y esto se logra porque se aplica la ley de paridad. And that was possibly because we, uh, the law of parity was applied. En este momento estamos trabajando en la integración para el periodo 2022-2026. Los periodos cambian cada cuatro años. The periods change every four years and right now we are working for the next period from 2022 to 2026. Y desde el 2002 hasta la actualidad han estado 14 diferentes mujeres Integrando la Junta Directiva Nacional. Since 2002 until these days, 14 different women have been part of the uh, board of directors of the bank. La ley también influyó para crear la política de equidad e igualdad de género del banco. Hay unas copias que yo dejé allá en la mesa. Y la ley. Andale and allowed the creation of a political, a, a policy of equity and equality in the bank, and there is some copies of these over there. También permitió la creación de un programa financiero dirigido a las mujeres. And uh, made possible the creation of a program, a financial program, mm -hmm. a program, financial program for the women. Promover la obtención de sellos de equidad y hacer estudios de brechas de género en la institución. F make the promotion of the equity stamps, and also to uh, make possible to conduct studies on the gender gap in the institution. Sin embargo, de, 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 y aunque existan estas, estas buenas acciones todavía para, para nosotras, para mis compañeras de trabajo es un reto todos los días explicar qué es enfoque de género por qué es importante implementar el enfoque de género cómo se puede implementar en una institución financiera qué significa inclusión financiera con enfoque de género um, however, <laughs> 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 however there's still the challenge for us as women and um, uh, we have to explain what is the meaning of uh, a gender approach wh why women are on uh, like men have to accept the financial offer for why our demands are different and uh, why women are capable of making decisions y um, el tema como para ampliarlo en en esta discusión que que, que se está dando hoy eh, más que solo pensar en enfoque de género And the topic, um, only to, to, to uh, allow the discussion that we're having today, is focusing not only in gender, uh, in the gender approach, sino también en inclusión y en derechos humanos y en pensar que un banco público tendría que resguardar derechos humanos. But also in uh, human rights and. Uh, Uh, in human rights and to make sure that the bank uh, sorry can you repeat that <laughs> and, and ensure in general the protection of women right of human rights in the bank y para concluir yo quiero compartir siete preguntas con con ustedes eh, para la discusión que son preguntas que me hago eh, en mi trabajo cotidiano Uh, to facil facilitate the sharing and discuss, discussion with all of you, I have here seven different questions, which are the kind of questions that I ask myself during the work that I am doing in the bank. Muchas gracias. Thank you.